Bienvenidos a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Diana Ramírez, soy fisioterapeuta y directora de Geronto, Centro de Terapia Física para Adultos Mayores en Guayaquil. El día de hoy les traemos un tema muy interesante junto a nuestra invitada especial. Vamos a tratar el tema del el adulto mayor y la sociedad actual. ¿Sabían ustedes que la sociedad está preparada para tratar adultos mayores? ¿Ustedes creen que realmente estamos preparados como país o como sociedad para este desafío de que la población de adultos mayores ha ido aumentando durante los últimos 20 años? Si usted es adulto mayor o tiene un adulto mayor en casa, no se pierda este programa. Vamos a pasar primero con un video introductorio que nos ha preparado producción. Veamos. Adulto mayor en la sociedad. Si bien hay roles irreemplazables que el adulto mayor ha perdido, hay otros que este asume propios a su edad. Sin embargo, estos son los deseos y anhelos por pensar que aún es útil para la sociedad. Es por esto que los abuelos hacen trabajos comunitarios. El sentimiento de inutilidad prevalece lamentablemente en la sociedad. La sociedad continúa en su mayoría haciéndolos a un lado. Existe una gran diferencia sobre cómo los ve la sociedad y cómo se ven ellos. Creen que son grandes desconocidos para el resto y que la imagen estereotipada que tienen de ellos como colectivo social no les hace justicia. Mientras que la sociedad los mira como personas que ya han cumplido su papel y no tienen una razón específica para permanecer allí, más que para ralentizar el crecimiento. La Organización Mundial de Salud, OMS, ha pedido que se trabaje en un nuevo enfoque para prestar atención sanitaria a las personas mayores. El organismo ha destacado la importancia de la atención primaria y los trabajadores sociales para mantener a las personas mayores más sanas durante más tiempo. También ha hecho hincapié en la importancia de integrar servicios para abordar la pluripatología propia de este colectivo. En caso de Ecuador, del 6,7% de población de adultos mayores en la actualidad se pasará a 7,48% en los próximos 10 años. Creo que hemos observado datos muy interesantes que podemos rescatar para empezar esta entrevista. Quiero recordarles que nuestra especialista está aquí también para resolver las dudas que ustedes tengan en casa, así que no duden en escribirnos a nuestras redes sociales, Viva Mejor TV, en Instagram y en Facebook, o de llamarnos al 222-1618 y si están fuera de la provincia, de poner el 04. Sin más, vamos a dar inicio a esta entrevista presentando a nuestra invitada del día de hoy, una amiga, una gran amiga que hemos invitado y que estamos felices de que haya aceptado estar aquí. Ella es la licenciada Camila Valdivieso, ella es gerontóloga, licenciada en gerontología aplicada, graduada en University of North Texas, Estados Unidos, máster en gerontología, dependencia y protección de mayores en la Universidad de Granada, España. También ella es jefe del Departamento de Gerontología del Hogar Corazón de Jesús de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Camila, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos seguros que este programa va a ser de gran ayuda y tenerte aquí va a ser gran ayuda para los que nos están observando el día de hoy para resolver esas dudas de cómo hacer con nuestros adultos mayores. Muchas gracias por la invitación, Diana. Y la verdad es muy esperanzador que programas dediquen una hora entera y todos los temas al tema del adulto mayor, que es un tema, como lo veíamos en el video, que muchas veces se da por sentado que ya es un tema al que hay que darle la página, como el mismo adulto mayor, que su vida ya dio la página del capítulo final, digamos, y que no hay que invertir tiempo. Quizá hay muchos mitos de que no es interesante el estudiar a un adulto mayor, el trabajar con él y para él, y realmente el estar aquí ya me dice que la sociedad está teniendo otra mirada a los adultos mayores, que interesan, que la gente pregunta, consulta mucho, y que el mismo adulto mayor quiere ser también protagonista de su vida, protagonista de esta etapa de su vida. Qué interesante esto último que acabas de mencionar, ¿no? El adulto mayor actual versus el adulto mayor de hace 10 años, 15 años. ¿Cómo tú, en tu experiencia, cómo tú has visto que esto ha ido cambiando, ¿no? Si ves 10 años atrás, ¿cómo es el adulto mayor de ahora? Pienso que el adulto mayor en los últimos, sí, tal vez 20, 25 años,
tiene otro rol para sí mismo en la sociedad, se ve distinto que antes. Si bien antes tal vez teníamos al adulto mayor como un equivalente del abuelito de la casa, ahora incluso el ser abuelo ya toma otra dimensión. Antes los adultos mayores quizá creían que luego de la jubilación venía un tiempo de retiro, paz y calma, y que ese era su lugar, el de estar tranquilos, el de no ocupar mucho espacio, ni en las reuniones, ni en el entorno laboral, social. Y ahora, en cambio, el adulto mayor sabe que luego de jubilarse tiene todavía por lo menos unos 20, incluso 30 años de productividad intelectual, incluso también funcionalidad, en la que puede todavía aportar a la sociedad. Entonces, una persona que quizá en 1940, las personas que nacían en esa época, la expectativa de vida era de solamente 50 años. Hoy la expectativa de vida es de 78 años y sabemos que personas viven hasta los 80, hasta los 90, a veces con mucha lucidez, a veces con un poco menos, pero igual con una productividad y un deseo de seguir viviendo, aprendiendo, equivocándose, teniendo intereses, deseos, ¿por qué no? Anhelos, igual miedos y tal, ¿no? Entonces a estas personas se les ha dado muchos más años. Y el tener ya ese futuro más largo, un camino más largo que recorrer después de los 65, que es como... La edad, que siempre... Claro, pone, ¿no? O sea, es el número que es como un yunque que le cae en la vida a la persona. Ahora ya no es así, no es un yunque que me detiene. No es un como límite. Que me... Exacto, no hay un límite. Este yunque de los 65 simbólicos puede catapultar a la persona a dar mucho más de sí que antes, quizá por tener que criar una familia, las presiones del trabajo, no exploraban todo su potencial humano. Y hoy vemos adultos mayores que vuelven a estudiar, que buscan otra fuente de trabajo, y también creo que hemos avanzado en sociedad en muchos aspectos. Las leyes han avanzado, están mucho más refinadas, si se puede decir, y más en sintonía con lo que es un adulto mayor hoy, capaz, activo, integrado, con ideas y tal, que lo que antes había. Entonces, todo como sociedad se está como acomodando para que el adulto mayor tenga un nuevo rol y la familia lo reconozca y el adulto mayor lo exija ya. O sea, ya no, el adulto mayor no es el adulto mayor que está tranquilo tejiendo, esperando ser reconocido y visitado en el Día de la Madre y en Navidad. Claro, no es el que se queda en casa, no es el que ya no comparte o no es partícipe de muchas cosas, sino que ya tiene una participación mucho más activa. Exacto, tiene hasta su propia agenda de lo que quiere hacer, ¿no? Claro, es más autónomo también. Exactamente, y los nietos, los hijos o los sobrinos, los amigos van a tener que, como yo siempre digo, sacar cita con el adulto mayor porque ya tiene también más opciones. Claro, y hablando de esas opciones, Camila, por ejemplo, en relación, o sea, por ejemplo, Ecuador o Guayaquil, ya, en relación con el mundo, ¿qué opciones podemos nosotros encontrar aquí para que el adulto mayor se mantenga activo, como tú dices, partícipe, incluso también un tema de la salud, ¿no? Porque claro, el adulto mayor llega a 90 años, muchos llegan hasta los 100, pero también con qué calidad de vida, ¿no? ¿Cómo ayudamos a que el adulto mayor que está en casa de repente conozca qué opciones puede encontrar aquí también? Hay dos como aspectos en los que el adulto mayor se puede involucrar en la sociedad, ya sea en un servicio específico para adultos mayores, que va a ser muy beneficioso para aquellas personas que necesitan esa adaptabilidad, que necesitan algo, como decíamos, específico para ellos, adaptado, pensado para el adulto mayor. Y también hay la otra forma de involucrarse en un servicio para un adulto mayor, que es en un servicio general. Entonces, haciendo la diferencia, hay centros de recreación para adultos mayores y también hay centros de arte, de lectura, de pintura, de viajes, que si bien no son especializados en adultos mayores, han hecho ese esfuerzo de tener una intergeneracionalidad en su oferta de servicios. Y le dan una oportunidad al adulto mayor. Exacto, y que se mantenga igual integrado. Y también veo que en el caso de los servicios específicos, cada vez más están también introduciendo este término de la intergeneracionalidad, juntando a niños, a jóvenes. Entonces, siempre va a ser beneficioso tener ambos aspectos en una sociedad: servicios específicos y servicios integradores. Entonces, en los servicios específicos podemos hablar como en niveles de cuidado y atención y servicios que se ofrece al adulto mayor. Tenemos en Ecuador residencias, que en su mayoría todas son privadas, que son lugares de larga estancia para el adulto mayor.
tenemos residencias en general para adultos mayores y un par de residencias un poco más específicas en Guayaquil para personas con algún deterioro cognitivo, incluso llegando un poco más allá de tipo Alzheimer, con una demencia tipo Alzheimer. Entonces ya tenemos esa especificidad, tenemos esa generalidad de la residencia, que como yo siempre digo, la mejor opción para un adulto mayor es envejecer en su hogar, claro, en su casa. Pero que cuando hay condiciones desfavorables en casa o muy favorables en una residencia donde le encontramos muchas ventajas, muchas cosas positivas, entonces la residencia, ¿por qué no? Que también sea una buena opción. Claro, todo va a depender del caso del adulto mayor, sí, del caso de la familia, no es como la misma regla para todos los adultos mayores. Por supuesto, y lo que siempre decimos es que cuando se acerca un adulto mayor a un servicio, debe ser él el que conoce, el que decide, por supuesto, y el que evalúa si continúa o no asistiendo a estas actividades o viviendo en estas residencias. Luego, bajando un poco de nivel, tenemos ya los centros de día. Y nuevamente, hay centros de día generales que se encargan de recreación, de estimulación cognitiva, de terapia ocupacional del adulto mayor y centros ya más específicos. Ya como mencionabas, que dirige Geronto, que es un centro especializado en terapia física, funcionalidad y que también trabaja otros aspectos para que el adulto mayor sea autónomo dentro de sus capacidades. Entonces tenemos ya algunos centros en la ciudad de los que yo tengo contacto, por lo menos conozco ya de 12 a 15 que claro, se van especializando en adultos mayores y es un buen número y ha cambiado, eso sí, rápidamente en los últimos 5 o 6 años. Claro, porque antes no era muy difícil encontrar un lugar donde puedo llevar a mi adulto mayor a hacer una actividad, como tú decías, y quizás ahora ya hay como una mayor oferta a dónde lo puedo llevar para que pase el día. No se trata como de ponerlo en una institución necesariamente, sino donde pueda hacer alguna actividad que le favorezca a su salud mental, a su salud física, emocional y también para que pueda socializar con otros adultos. Claro, como qué importante socializar, ¿no? Eso yo siempre digo, cuando una persona, la familia tiene muchos también prejuicios y culpa de buscar estos servicios, como si fuese una forma de deshacerse de su adulto mayor. Pero realmente el enfoque no debe ser eso. Si un adulto mayor está asistiendo a un centro de día por 3 horas, ese adulto mayor, por más de que también la familia necesita a veces el respiro y la distancia, el adulto mayor también, yo siempre digo, se cansa de sus hijos, se cansa de sus nietos. Y la dinámica familiar puede llegar a ser muy pesada cuando hay una convivencia 24/7. Entonces, destinarle 3, 4, 5 horas a actividades fuera del hogar para el adulto mayor es beneficioso en su autoestima, por supuesto en socializar con otras personas, regresar a casa y tener que contarle a mi hijo, que contarle a mis nietos, enseñarles lo que aprendí hoy en mi centro al que voy, en mi lugar de terapia, como te decía, en mi lugar donde encuentro para hacer un club de lectura, diferentes servicios que puede ser lo que sea, lo que al adulto mayor más le interese, más le convenga, más le satisfaga. Y todo lo que haga el adulto mayor fuera de casa va a repercutir en un beneficio para él y principalmente y para toda la familia. Eso, toda la familia se beneficia. Entonces hay que dejar un poco de lado el prejuicio, la culpa y ver todo lo beneficioso que puede ser que un adulto mayor, como yo digo, tenga vida propia. O sea, que su vida no sea la de ver solamente qué hace el nieto, estar viendo a qué horas llega la hija, sino que él o también... O solo la televisión también. A veces pasa mucho tiempo, muchas horas frente al televisor y está comprobado que la inactividad física, el sedentarismo, lo único que hace es pues avanzar todo ese tema del deterioro cognitivo a veces también, o físico, por supuesto. Tenemos una llamada. Sí, aló, buenos días. Muy buenos días, amiga. Dígame, por favor, su nombre y dónde nos llama. De aquí de Guayaquil, de Leila Trinitaria, soy la señora Alba Villamar. Mucho gusto, muchas gracias por llamar. Cuéntenos, ¿qué duda tiene el día de hoy? Yo tengo 67 años. ¿Cuántos años? 67, ok. Y yo antes trabajaba con el adulto mayor porque yo fui capacitadora en violencia y género, política y muchas cosas. Bueno, en salud, porque también fui promotora de salud social, trabajé a través del gobierno de Sito Durán Ballén. Entonces, yo colaboraba con adultos mayores y me da pena que ahorita aquí en mi comunidad no hay quien lo haga y yo también ya llegué a esa edad. Claro. Entonces yo tengo muchos problemas físicos, ahorita sufro también de artrosis y hay veces y no me puedo ya yo andar moviendo tanto ni ayudar ni nada de esas cosas, ya he dejado de
ayudar, mejor dicho. Entonces, yo necesito saber dónde está la dirección, cómo pueden hacer, cómo pueden llegar hasta este barrio, por lo menos, porque hay muchas personas mayores que están desatendidas, tienen hijos, los hijos viven cerca, no le pasan un alimento. Da pena ver. Claro. ¿Ya? No es mi caso, pero sí es el caso de muchas personas mayores que hay en este sector, ¿sí? Muy bien, mi estimada. Muchísimas gracias por llamarnos. Nos vamos a ir un corte comercial y luego vamos a regresar para que con Camila podamos un poco resolver la consulta que usted nos ha hecho y también conversar sobre algunos puntos importantes que usted ha mencionado el día de hoy. Ya volvemos. Bienvenidos otra vez. Como estamos tocando el día de hoy un tema muy importante, estamos hablando sobre el adulto mayor en la sociedad actual. Y antes del corte, pues nos habían hecho una consulta a una televidente. Ella nos mencionaba que ella participaba activamente de un programa social cerca de su barrio donde ella ayudaba a personas adultas mayores, también muchos temas de género y de violencia familiar, pero que actualmente pues ella por su tema de artrosis ha dejado de participar y ella siente que hay esta necesidad en su barrio, en su comunidad. Camila, cuéntanos, ¿qué consejo podríamos darle a esta televidente que nos ha consultado? Bueno, primero creo que hay dos necesidades que ella planteó. La primera es de su propia necesidad de dejar este legado y de poder continuar con ese trabajo que ha hecho durante toda su vida. Y en ese sentido, si bien tal vez ella ha perdido movilidad, es difícil para ella recorrer el barrio como lo hacía antes, pienso que debe encontrar alguna persona, alguien clave de la comunidad que tenga quizá esa vitalidad y fuerza y que pueda hacer equipo con ella para que logre reunir gente, ya no yendo casa a casa, pero tal vez reunirlas más cerca de ella y que ella pueda hacer ese traspaso de ese legado de la información tan valiosa que ella tiene del trabajo social que ha hecho durante tantos años. Y en segundo punto, creo que igual es importante y relevante abordar la problemática que, como tú decías en el corte, hablábamos de que nosotros tratamos obviamente de dar una mirada muy positiva a lo que ocurre el día de hoy en la sociedad con el adulto mayor, pero que también falta mucho por hacer. Y en cuestión de lo que ella nos comentó, en su barrio hace falta ese trabajo comunitario en el sitio con personas adultas mayores y para eso pienso que el ente que regula estas actividades que van a las comunidades es el MIES. Ella se puede acercar o quizá con esta persona, como le digo, este gran aliado que puede ser algo, una incluso conexión intergeneracional con alguien menor a quien ella le pueda también dar un poco la batuta, acercarse al edificio macro con la comunidad y hacer un pedido a la dirección de adultos mayores de que por favor haga un levantamiento en su comunidad de la necesidad que hay de que se haga un espacio activo, que es como se llaman, espacios activos que van a la comunidad, promotores, terapistas, a hacer actividades recreacionales, actividades también de intervención social en las comunidades para los adultos mayores y para sus familias. Mira, qué interesante que hayan estas opciones, ¿no? Que quizás a veces desconocemos, en casa también no conocen que hay esta oportunidad también, que a veces sí toca como ir a tocar la puerta, ¿no? Y uh-huh. Toca ir y a avisar, como miren, en mi familia, en mi barrio, en mi sociedad está pasando esto, por favor, denos uh-huh. la mano, pero bueno, al menos tú nos has dado una luz que también le puede servir a nuestro televidente o a otra persona que tenga una duda similar sobre qué puedo hacer para que en mi entorno se mejore un poco la calidad de vida de los adultos mayores. Y con respecto a eso, Camila, yo quería preguntarte, ¿qué barreras o formas de discriminación tú crees que actualmente todavía existen, a pesar de las cosas positivas que hemos hablado del adulto mayor, todavía existen en nuestra sociedad? Bueno, la primera que creo que la mayoría de los adultos mayores los va a tener en mente, incluso personas de nuestra edad también, es la forma de acceder físicamente y de moverse en la ciudad. O sea, nosotros somos una ciudad
que está avanzando, que es maravillosa y todos la queremos, pero es una ciudad que fue planificada más o menos en 1940, 50, 60. Entonces la ciudad estaba planificada para personas que nuevamente vivían muchos menos años que ahora y adultos mayores que se quedaban en sus casas, en el zaguán, en el balcón, en el portal. Entonces ahora tenemos adultos mayores que quieren desplazarse, que algunos de ellos utilizan ayudas técnicas, utilizan bastón, andador, silla de ruedas, o que caminan con otra velocidad, que tienen una deficiencia visual. Entonces necesitan que la sociedad esté un poco más adaptada en cuanto a la accesibilidad por las calles, básicamente. Entonces esa es como la primera barrera. O sea, si yo no puedo llegar al lugar donde quiero entretenerme, donde quiero dejar un legado, donde quiero capacitarme, donde quiero encontrarme con amigos, si no puedo físicamente llegar de manera segura, yo me voy a quedar en mi casa. Es lo más probable. Y es una limitante muy grande. Así es. O necesitaría yo un transporte privado. Entonces, el transporte público, que está siendo adaptado poco a poco, pero que va un poco más lento que lo que la población envejece, sí es un limitante. El hecho del el transporte público que no para en las paradas de manera adecuada, lenta, con conciencia del adulto mayor. Hay excepciones, pero eso es lo que se ve a simple vista, esa primera barrera. Luego también tenemos la barrera que muchos adultos mayores sienten y es ese deseo por seguir siendo productivos económicamente, pero también productivos en esto que conversábamos con la televidente, en poder dar como paso a otra generación con el conocimiento que yo ya tenía. O sea, ¿cómo puedo hacer si es que ya me jubilaron o si decidí jubilarme por necesidad para seguir siendo productivo? Porque una cosa es poder tener un lugar donde yo me entretengo, donde yo me distraigo, donde yo socializo, donde me estimulo. Pero otra cosa es sentirme útil. Claro, y eso es muy importante para el adulto mayor. Mira que en Geronto, por ejemplo, yo tengo pacientes que yo le digo, pero ¿por qué no viene todos los días? O aumenta la cantidad de frecuencia con la que viene acá. Y me dicen, no, porque los otros dos días a la semana yo voy a la oficina, me doy una vuelta por el negocio. Y a pesar de que no están, digamos, a la cabeza de repente y ya no están participando tan activamente, de todas maneras, para ellos es importante darse la vuelta en el negocio familiar. Exacto. O estar ayudando a los nietos en tal actividad. Uh-huh. O sea, esa productividad que tú dices. A veces incluso hacerse cargo de algunas cosas en casa. Uh-huh. O ayudar a los hijos con los nietos también para ellos es como, es mi trabajo. Entonces claro, yo me levanto porque hoy tengo que llevar a mis nietos lo a la escuela. Como eso, así es. Como un rol nuevo también para uh-huh. ellos. Entonces la ley del adulto mayor que se acaba de aprobar hace poco, la ley ya nos garantiza el derecho al trabajo del adulto mayor. Lo que dice el adulto mayor tiene derecho a un trabajo digno, remunerado, etcétera, etcétera. Así como si fuese una persona que no sea adulto mayor. Pero todavía no existe la normativa que haga que esa ley aterrice, exacto, como por ejemplo en el caso de la discapacidad. Hay una normativa que dice que el 5% de todas las empresas tiene que tener empleadas una persona con un cierto grado de discapacidad. Entonces quizá lleguemos al momento en que también exista esto para los adultos mayores que quieren y pueden seguir trabajando. Ahora, la sociedad, ¿qué es lo que le debe al adulto mayor? Son alternativas. Por ejemplo, vemos en otros países donde las personas jubiladas del banco, de un banco tal, ellas son las que ahora atienden en el mostrador de información. Entonces, en vez de que la persona que siempre nos atiende a dar información en el banco, que es el guardia, que debe estar precautelando la seguridad, lo haga, el adulto mayor, que fue empleado 20 años del banco, nos va a dar una información cálida, amorosa incluso, con sentido de pertenencia. Detalle. Claro, y o sea, es otra experiencia llegar a un banco y que me atienda en un mostrador un adulto mayor con su PIN de los 50 años de haber trabajado en el banco, me invento. Y así también en otros lugares vemos que las personas que hacen los recorridos en las bibliotecas, en los museos, en las galerías de arte, también son adultos mayores. Sin irnos tan lejos, en Chile, en México, ya hay cafeterías que son atendidas exclusivamente por adultos mayores. Sí, te iba a decir, eso es como lo más en boga que hemos visto, uh-huh. ¿no? Las cafeterías por adultos mayores. Y como tú dices, dan esa calidez, como el abuelito que te da el café cuando vas exacto. a casa, esa atención más cálida, más personalizada, uh-huh. más cercana. Entonces eso creo que es, nuevamente, la primera barrera es poder llegar al lugar y hacer algo. La segunda barrera sería, ¿qué hago? O sea, ¿qué oportunidad tengo? Porque no todo el mundo está tan familiarizado con el ocio. Y entonces los adultos mayores, nosotros creo que, bueno, a mí me encanta el pasatiempo, hago todo lo que se me pueda ocurrir hacer. Pero el adulto mayor a veces quiere ver una productividad en lo que hace.
Y en ese sentido, otra buena opción sería el trabajo voluntario, o sea, el voluntariado de una causa importante para el adulto mayor, pero deben haber programas de voluntariado que estén adaptados al horario, al ritmo, ¿verdad? Y al tipo de aprendizaje que hace un adulto mayor. Entonces, esos son como los dos ejes en los que yo veo que hay una barrera todavía. No creemos que el adulto mayor quiere ser productivo y que no puede, y por otra parte no le permitimos que se desplace con naturalidad dentro de la sociedad. Ahora, Camila, hemos hablado del adulto mayor que sí quiere, el adulto mayor que sí quiere salir, que sí quiere ir al cine, que quiere irse al teatro, el adulto mayor que busca capacitarse, estudiar algo. ¿Qué pasa con los adultos mayores que no quieren? ¿Qué pasa con los adultos mayores que la familia es la que le quiere buscar una actividad, que la familia es la que se preocupa? Porque también eso me pasa mucho acá, como que he traído a mi papá, he traído a mi mamá, a mi tía, a mi abuelito, y no quiere venir, y yo sé que lo necesita. Ese hijo preocupado, ese nieto preocupado, y que el adulto mayor más bien se resiste un poco, quizás por miedo, quizás por vergüenza. Como tú dices al principio, hablamos de este estigma de los 65 años, o decir, yo no quiero venir acá porque yo estoy joven, no necesito. Este es un lugar para mayores. Para mayores, para abuelitos. Para abuelitos, yo tengo solo 80, dice. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos incentivar a que mi adulto mayor me acepte esta ayuda que yo le quiero dar, este servicio al cual yo le quiero llevar? ¿Cómo podemos incentivar? Ya, esto es algo totalmente empírico, por la experiencia, las estrategias, como yo digo, o sea, no hay una norma. Estas son unas ciertas estrategias que han servido a las personas que se las hemos dado en el lugar donde trabajo. Usualmente, la persona que viene a pedir esta ayuda, de que tratemos de convencer, porque yo quiero que ya, esa misma persona usualmente es la que tiene más, una relación más tirante y tensa con ese adulto mayor, ¿ya? Porque es la persona que tal vez le dice qué tiene que hacer, porque está muy preocupado, porque siente mucho amor por ese adulto mayor, pero termina un poco eliminando la autodeterminación y la capacidad de decidir del adulto mayor. Entonces, siempre aconsejamos que encuentre otra persona diferente a esta misma, porque en la mayoría de los casos, como te digo, el adulto mayor ya siente rechazo de lo que esta persona le impone, claro, porque lo siente como una imposición, por más de que sea una opción de amor que le está dando el hijo o la hija. Entonces, lo primero es buscar una tercera persona. También buscar, como yo, por ejemplo, cuando yo tenía 16 años, mi mamá quería que yo haga un viaje y yo no quería hacer ese viaje, tenía miedo, tenía, bueno, mil razones. Entonces, mi mamá buscó a mi mejor amiga, habló con su mamá, mi mejor amiga quería ir y ahí yo me entusiasmé. ¿Ya? Entonces, buscando ese principio es el de que la actividad se vea menos amenazante porque voy con alguien. O sea, ya no toda la atención va a estar centrada en mí y la gente está esperando ver cómo yo reacciono, sino que estoy yendo con una amiga. Y en la misma línea, siempre en el centro de día que manejamos en el Hogar Corazón de Jesús, le decimos a la hija, que es usualmente la que viene a pedir información, que no puede convencer a su mamá, a su papá, que ella venga. O sea, que ella venga primero uno o dos días, conozca las actividades, se enganche con una que otra y que con ese conocimiento de lo que le va a ofrecer a su adulto mayor haga ese approach de una mejor manera, más informada, porque usualmente le dicen al adulto mayor, ven mamita para que te distraigas porque ahí es bonito, pero no, desconoce las actividades, no le está dando el detalle, claro. Ajá. Y eso da más miedo también al adulto mayor, exacto, da más temor. Y por supuesto aprovechar las oportunidades en estos lugares de distracción, de recreación o de terapia, cuando hay casas abiertas, cuando hay eventos que no sean las actividades regulares del día a día, porque puede ser también muy amenazante para una persona entrar en la rutina de los otros. Como que yo entro y ya todo está armado, todo está hecho, aquí todos se conocen, o sea, no es lo más amigable. Es mejor ir en una casa abierta, en un evento, quizá ir primero solo a observar, o sea, no forzar la situación y hacer que la persona trate de decidir por sí mismo y presentarle opciones. Si yo le presento solo una y esta es porque yo ya conozco y ella es mi amiga y viene aquí y tal, eso no va a funcionar. Y como te digo, entonces, primero, hacer que otra persona sea quien haga el approach, no la persona que siempre está encargada de todos los temas del adulto mayor, buscarle un amigo, una amiga con la que puedan asistir a esta actividad, tratar de darle opciones e informarme bien del servicio para presentarle esto desde otro punto de vista, mucho más personal, como que a mí también me gusta, yo quisiera ir. Gracias, Camila. La verdad es que son tips muy, muy oportunos que todos podemos hacer en casa si es que nos ha pasado una situación similar, cómo convencer a mi adulto mayor para que asista a uno de estos centros o realice una actividad o simplemente salga a caminar en el parque, haga algo distinto, quizás no cosas
que requieran asistir a un sitio, sino cosas que incluso en casa podemos hacer. Si ustedes también tienen alguna duda sobre cómo convencer a su adulto mayor, sobre cómo tratar a un adulto mayor en algún caso específico, no duden en hacernos las preguntas a nuestras redes sociales o llamarnos al 222-1618. Nos vamos a un corte y regresamos con más de este tema que está muy interesante. Bienvenidos a este su programa Vida Mejor. Estábamos hablando del adulto mayor en la sociedad actual. Y quería hacer una pregunta a Camila. Camila, como decíamos al principio, ¿no? Ecuador no es ajeno a este cambio en la pirámide poblacional a nivel mundial, ¿no? Ecuador, ¿cómo tú lo ves? ¿Ecuador es un país envejecido? Ecuador sigue la tendencia mundial de que las sociedades están envejeciendo. Como se dice, el fenómeno es que las sociedades son cada vez más grises, por decirlo algo con la analogía de las canas. Entonces ese es el término que se utiliza medio filosófica, románticamente. En relación al mundo, no somos un país envejecido. Tenemos un 6% más o menos de la población adulta mayor, es más o menos 1.2 millones de adultos mayores en el Ecuador. De aquí al 2050 ya vamos a ver un gran cambio, son solo 30 años. Entonces lo que ocurra en 30 años se tiene que estar construyendo ya. O sea, por eso sí es urgente que comencemos a tomar medidas para incluir al adulto mayor, hacer que no tenga estas barreras de las que hablábamos antes del corte, porque ya en el 2050 van a ser entre 3 y 4 millones de adultos mayores en el Ecuador, pero actualmente si lo comparamos con el país más envejecido, que ya es otro extremo, que es Japón, tiene un 27% de su población adulta mayor. Claro, nosotros somos el 7%. Y dentro de Latinoamérica también. O sea, todavía no somos un país que se le puede considerar envejecido como un fenómeno poblacional, pero seguro que seguimos esa tendencia. Y hay que estar preparados para aquello, ¿no? Creo que tenemos una llamada. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Quiero saludarles y forma explícita, felicitarles el programa que ustedes tienen, tomando en cuenta al adulto mayor. Es un gusto tocar ese tema en nuestro programa. Cuéntenos, ¿cómo sí. podemos ayudarla? Personalmente, siento que el adulto mayor, la juventud le hacen a un lado, le dejan como si no valiera la pena tomarle en cuenta. Muchas de las veces se nos burlan, se nos ríen, nos hacen mofas, entonces en esa calidad el adulto mayor no siente apego a la juventud. Así es, amiga. Lastimosamente, como comentábamos con nuestra querida invitada, todavía son cosas que están sucediendo. Lo que nosotros necesitamos es un amigo, una amiga, pero que sea sincero, que sea una amiga que le brinde de toda formalidad, si es que está dentro de alguna institución o cualquier cosa, que le brinde con afecto, que le llegue al corazón, no como los hijos de ahora. ¿Qué hacen los hijos o qué hacen los nietos? Únicamente están por averiguar qué ha hecho, cuánto ha hecho. Entonces, en ese sentido, nosotros nos sentimos muy mal. Claro que sí. Y preferimos encerrarnos solos en la casa. Claro que sí, amiga. Bueno, no les canso con más. Sigan adelante, está muy bonito el programa. Nos alegra. Nos alegra que podamos ser pues esta compañía esta mañana para usted, que estamos hablando de un tema que obviamente toca los corazones de los adultos mayores que nos están viendo. Le agradecemos su llamada y realmente también creo que es un llamado a atención de parte de la televidente, ¿no? De cómo un testimonio muy real de cómo los adultos mayores se sienten, ¿no? En la sociedad, muchos de ellos
quizás con pocas oportunidades, un poco abandonados, incluso no solo por el estado de la sociedad, sino también por su familia. Uh-huh. Sí, lo que nosotros llamamos en gerontología el viejismo, que son todos esos prejuicios que están asociados a una persona solo por su edad y que nos hacen ver de manera negativa a la persona adulta mayor, como ella lo dijo, ¿no? A través de cómo se manifiesta el viejismo, con burlas, con menosprecio, con hacer a un lado y tal. Y es real. Y ahí es cuando hablábamos también de todas estas creencias falsas que son como mitos de la tercera edad y que creo que con educación, primero, educación de que son creencias falsas y segundo, con que la sociedad no se separe tanto y siga viendo esta intergeneracionalidad, o sea, muy estrecha. La gente cuando conoce a una persona que creemos tan distinta a nosotros, pero cuando me siento a conversar con ella, encuentro más cosas a veces en común que de diferencias, o esas diferencias son lo que me enriquece la relación incluso, ya voy dejando derribar estas creencias falsas que luego aportan a este viejismo, que es la discriminación a una persona únicamente por su edad. Y por supuesto que no se vive solo en la sociedad macro, sino en la micro sociedad que es la familia. Entonces vemos que la tecnología también sí separa mucho a las personas, es objeto de burla el adulto mayor porque no sabe cómo utilizar a veces la tablet, el celular, pero ahí el mediador, el filtro de eso tiene que ser el adulto, como decimos la generación sándwich, la que está entre el adulto mayor y los niños y los jóvenes. O sea, si yo hago que mi hijo aprecie más el tiempo de la tablet que el tiempo con el abuelo, ahí estoy cometiendo este error tan grande de que mi hijo menosprecie los valores de mi adulto mayor y que mi adulto mayor se sienta obviamente desplazado, ridiculizado e inútil frente a la juventud y que se crea esta pugna entre jóvenes contra mayores cuando no tiene por qué existir, se pueden enriquecer unos de los otros. Claro, a veces creo que no valoramos suficiente la sabiduría del adulto mayor, la experiencia del adulto mayor. Eso pasa mucho también en los trabajos, ¿no? A nivel laboral. Cuando ya ciertos compañeros de trabajo ya son mayores, están por los 60, entonces como que hay mucho de esta separación que tú mencionabas ahorita, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad ellos podrían enseñarnos tanto, porque precisamente los años de experiencia que tienen en esa empresa, en ese trabajo, podrían ser algo beneficioso para mí. Y en realidad creo que hace falta mucho aquello, ¿no? Claro, o sea, y tú, yo, cualquier otra persona que tenga esa conciencia del respeto y la admiración y la consideración por el adulto mayor, porque es una persona como nosotros, solo que le han atravesado años y eso le ha dado su sabiduría, su experiencia. Y que además todos caminamos hacia allá también. Sí, o sea, nosotros podemos considerarlo así, pero si la empresa no hace un esfuerzo explícito en que haya un programa en que se rescate ese conocimiento, ese saber de mi trabajador adulto mayor, si yo no hago el día del empleado con más trayectoria y que él comente sobre cómo era la empresa, o sea, si yo no hago acciones realmente concretas, esto queda solo como a la buena de cada persona, de que yo sí respeto al adulto mayor, yo sí empatizo con ellos, los otros no, y todos tenemos, o sea, queda ya en una discusión como filosófica y ya. Pero por eso, las personas que están en sus posiciones de poder, ya sea en la familia, como esta generación sándwich, o el empleador, la persona de talento humano, si ellos no hacen actividades concretas, esto no va a cambiar, y se lo deja mucho a criterio de cada persona. Claro, mira, qué interesante y que creo que es una tarea muy importante. Nunca lo he visto de esa manera, que por ejemplo el empleador, como tú digas, puede hacer ese ente también de cambio, ¿no? De uh-huh. generar conciencia. Muy, muy interesante. Creo que tenemos otra llamada, otra consulta. Muy buenos días. Hola, una buena mañana. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llama? Con la doctora Rocío Armijos Granda de la ciudad de Loja. Doctora, un gusto que nos esté escuchando. Un saludo para Loja. Cuéntenos. Es un programa extraordinariamente científico y este tema es importantísimo. Raras veces lo topa, pero la distinguida dama que ha sido su digna invitada está tratando desde el punto de vista de los adultos mayores que sí tienen las posibilidades económicas de adquirir un tratamiento o de ingresar a institutos donde los pueden atender de acuerdo a sus diferentes dolencias. Y también está hablando solamente de las personas que sí tienen un seguro o un recurso económico. Mi interrogante está en aquellas personas adultas mayores que no tienen quien por ellas y que el Estado las ha abandonado. Porque en realidad el MIES no hace nada por las verdaderas personas que están abandonadas de la tercera edad. Abandonadas en sus propias casas y sus hijos y
responsables. Yo quisiera que ella nos hablase sobre la ley que hay, sobre la responsabilidad que deben tener los hijos sobre sus padres, porque hay una ley. Claro que sí. Fue legislada y que se la tiene que conocer, hacer conocer ahora en este programa para que los padres también tomen medidas con ese abandono tan inhumano que tienen los hijos. Una buena mañana y bendiciones. Doctora, muchísimas gracias. Ha tocado también usted un tema muy importante que nos puede ayudar a complementar el tema que estamos tratando el día de hoy. Camila, ¿qué le podemos decir a la doctora con esta inquietud que ya nos ha presentado? Muy, muy válida, la verdad, quizás para muchos adultos que también nos están viendo el día de hoy. No, absolutamente válida e incluso contemporánea, actual y real. Como decíamos, la ley del adulto mayor acaba de ser replanteada y en ella tiene algunos cambios y muchas cosas buenas que también se rescataron del anterior. No solamente hablamos de la responsabilidad del adulto mayor que tienen los hijos directos de este adulto mayor. La responsabilidad legal la tiene hasta el tercer grado de consanguinidad de esa persona. Es decir, que si esa persona adulta mayor no tiene a sus hermanos, si no tuvo hijos, no tiene sobrinos, si tiene un primo, esa persona más allegada a él, ese primo es responsable legal del adulto mayor. Entonces ahí tenemos una protección mucho más amplia que antes. Antes teníamos muchas menos responsabilidades en la familia. Ahora incluso un sobrino, un primo puede ser legalmente responsable. Y si ya existe abandono, maltrato, negligencia, también es penado por la ley, incluso con prisión, ya cuando hay estos casos. Por supuesto que la señora en casa tiene la razón. La ley es una cosa y si eso no aterriza en una norma aplicada, va a ser complicado que estos casos se den, pero existe. Si uno va hasta el final con los casos, existe. Por supuesto que, como es un tema de problemática intrafamiliar, muchas veces la barrera es, pero es que no quiero denunciar a mi prima, o no quiero denunciar a mi sobrina, es la única persona que tengo, ¿cómo voy a hacer eso? Y ahí es cuando sí el ente indicado en intervenir es el MIES. Haga mucho, haga poco, es el ente indicado para intervenir en estos casos donde hay maltrato, negligencia, abandono, y luego el MIES desplegará ya a las otras fuerzas de también la justicia y otras funciones del Estado que tienen que salvaguardar la integridad física de este adulto mayor. Pero la problemática existe como en otras problemáticas de otros grupos sociales vulnerables, es que usualmente quien perpetúa la violencia, la negligencia o, como ella decía, el abandono, que llega a ser el maltrato también, es la familia. Entonces la familia, entre ellas también a veces se protegen y ese adulto mayor tiene quizás solo a este referente familiar y no quiere poner en riesgo esa relación por más débil y a veces tóxica que sea. Pienso que hay, por lo menos de lo que conocemos en Guayaquil, estas instituciones que son las residencias que hacen también su trabajo de investigación social y se alían con el MIES para que el MIES actúe. Es verdad que quizás las entidades públicas, como tú decías, no van a llegar a veces a nosotros. Tenemos nosotros que presentar los casos, como decía la primera televidente, tenemos que nosotros acudir a estas instancias porque la ley está, existe y es clara. Y como te decía, no solamente es responsable mi hijo de mí, sino incluso hasta el tercer grado de consanguinidad, que ya es una protección bastante amplia. Entonces, en todo caso, sería no quedarnos callados ante estos casos, denunciar si es el caso y llegar hasta las últimas instancias, porque el adulto mayor realmente está amparado por la ley y es nuestro deber pues hacer que se cumpla, es nuestro deber exponer los casos que sean necesarios para que precisamente quizás otras personas se llenen del mismo valor y hacer valer sus derechos también, ¿no? Sí, en mi experiencia la Defensoría Pública y el MIES han actuado. En lo que yo puedo contar, en casos en los que ha habido abandono, maltrato, negligencia, sí actúan. Listo, Camila, muchísimas gracias. Nos vamos a ir un corte para terminar con algunas recomendaciones sobre este tema tan importante del adulto mayor en la sociedad actual. Ya volvemos.
estamos hablando sobre el adulto mayor en la sociedad actual. Hemos hablado mucho sobre ese papel protagónico que el adulto mayor todavía tiene en la sociedad. Y pues también quisiéramos topar algunos temas sobre el adulto mayor, el envejecimiento, que las enfermedades que acompañan al adulto mayor, cuáles son realmente del adulto mayor, como se dice, y cuáles no. Pero antes creo que tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Señorita, tenga la bondad. Vuelvo a participar porque soy la señora Alba Vigemar. Yo tuve la respuesta suya, le agradezco mucho y le agradezco por interceder en esta problemática que hay muy grande en la sociedad. Pero mire, señorita, yo he ido al MIES, incluso he ido a poner denuncias porque aquí en el sector las personas de la tercera edad estamos abandonadas. Se dice que en los centros de salud que hay médicos que vayan a la casa para que los atiendan, para que le den medicina y todas las cosas, pero la verdad no se recibe nada. En el centro de salud, créamelo, yo, para que me hicieran una evaluación, me dijeron que fuera a hacerme una evaluación y todas esas cosas, yo fui, pasé todo el día, tres días, en el centro de salud y jamás me dieron la carpeta. ¿Ya? Claro. Entonces nosotros tenemos un problema muy, ¿cómo le digo? De abandono en esa forma, en la sociedad, nosotros los adultos mayores. Estamos abandonados, el gobierno no atiende como debe de ser las expectativas que necesitamos nosotros los adultos mayores. ¿Ya? Claro, y como que decía sí, la señora que yo estoy escuchando, porque yo todos los días oigo este programa, yo les agradezco mucho. Estoy muy contenta de escuchar ese programa y yo también aprendo, porque todos los días aprendemos. Claro que sí. Entonces, mire, hay adultos mayores que son, ¿qué le digo? Sufren violencia porque los hijos los tratan mal, los abandonan. Aquí, frente a mi casa mismo, yo tengo una ancianita que las hijas tienen comodidades, las hijas viven en buenos barrios. Y una vive al lado de ella, pero ¿usted cree que esa hija le pasa una taza de café? Nosotros, yo y una vecina que yo le he sembrado conciencia a mi vecina, las dos ayudamos a veces a esa señora. Ya. Claro. Pero de ahí la señora pasa abandonada. Hemos ido al centro de salud para que vengan, porque la señora tiene una piernita que se le enferma, se le abre, se le madura, y se le hincha y todas esas cosas. ¿Usted cree que el centro de salud ha sido capaz de venir a darle una visita? No, mija, no. Claro. No es así. Yo quisiera, yo también tengo la ley del adulto mayor, porque cuando yo trabajaba con los adultos mayores, yo tengo esa ley, ¿ya? Y quisiera conseguir la otra. Pero, ¿qué pasa? Que no se cumplen los derechos del adulto mayor. Claro, no eso es lo que hemos... No se cumplen ni en las empresas, porque las empresas, las tarifas eléctricas, las tarifas de agua, todo eso, uno va... Y uno pide, y uno se acerca y hace gestiones y no hacen nada. No, uno no tiene, como se dice, autoridad o decir que la denuncia o lo que uno hace, le den una atención, es más claro, ¿sí? Claro, claro. Entonces, lo que usted, falta lo que usted... muchísimo que hacer y yo exactamente, quisiera, sí, falta mucho por hacer y precisamente estos espacios son los que nos ayudan a generar esa conciencia, a dar voz a estas quejas, a estos reclamos que son muy valederos. Le agradecemos nuevamente su participación para quizás ampliar un poquito más el abanico de todas estas cosas que hemos estado conversando con Camila esta mañana, ¿no? De cómo los adultos mayores hoy en día se sienten realmente, a pesar de que existen leyes en papeles, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto se cumplen actualmente, Camila? Como ya decía, hace falta mucho concientizar a la familia, a la sociedad sobre el verdadero cuidado del adulto mayor, porque como mencionábamos, todos, si Dios lo permite, vamos a ser adultos mayores. No, y lo que usted está haciendo es lo correcto, es analizar el caso, usted está analizando la situación en su barrio, haciendo los llamados de atención a quien usted ha creído que ha tenido que hacerlos y luego exponerlo eso también en espacios como eso, como tú decías, valiosos para comenzar a crear conciencia. Entonces pienso que el trabajo que usted está haciendo, por más de que crea que tal vez no avance y no llega a un fin, es importante y hoy se ha hecho escuchar por tantas personas.
pienso que si ella deja sus datos, quizá podemos también hacer un trabajo de eso, como una guía, conversar con ella y saber quizá ya fuera del aire cuáles son las estrategias que podemos también colaborar, ¿no? Como porque las personas, lo que decíamos, no podemos esperar que llegue a veces la ayuda, aunque así debería ser, pero quizá podemos conversar fuera del aire para ver en qué podemos colaborar en esta guía y acompañamiento a esta comunidad, que lo que necesita es personas como ella, que justamente sea un adulto mayor como ella, joven, activo, con muchas ganas y como usted dice, incluso frustración. Eso es importante para que se pueda hacer un cambio. Ella es un agente de cambio en su comunidad, así que podemos tal vez trabajar con ella. Me gustaría conversar con ella para poder ahondar un poquito más en el tema. Camila, la verdad es que ha sido muy importante pues comentar contigo todos estos temas, ¿no? Sobre el adulto mayor, sobre el envejecimiento. Quizás tú nos podrías dar algunas recomendaciones sobre, como para cerrar un poco el programa del día de hoy, que ha estado muy interesante, ha generado, creo que mucho, mucho contenido y también mucho de qué hablar a nuestros televidentes, ¿no? Bueno, en cuanto a la familia, creo que es importante escuchar a su adulto mayor. Suena retórico, repetitivo y romántico, pero no se hace siempre. Es sentarse, como estamos ahorita tú y yo, y dedicarle 15 minutos y preguntarle qué quiere, qué necesita, en qué se lo puede asistir. Y van a salir cosas nuevas, diferentes, el adulto mayor va a sentirse escuchado, tomado en cuenta y van a surgir ideas en común que puedan llevar adelante, como te digo, no solo al adulto mayor, sino a la familia, porque el efecto de mejorar la calidad de vida del adulto mayor es multiplicador para todas las personas de la familia. En cuanto al adulto mayor, es hacer lo que hace nuestra televidente, que es alzar su voz, explicar qué es lo que siente, qué es lo que necesita como adulto mayor y salir dentro de lo posible de su casa y buscar esas opciones, como hemos dicho, y que si no las encontramos, encontrar a alguien, aliarnos con esa persona para seguir impulsando las causas, como ella decía, de su comunidad o particulares las necesidades que ella tiene. Entonces el adulto mayor tratar de que se motive, se empodere y que sepa que la sociedad, si bien quizá no está preparada, yo creo que sí puede soportar ese remesón del adulto mayor, de que el adulto mayor se haga presente. Y la sociedad, como decíamos, es tomar en cuenta esas voces, ya esas voces de personas que ya no son ese adulto mayor que se conformaba con menos. O sea, el adulto mayor hoy más que nunca, y por suerte, es exigente. Es un adulto mayor que tú lo debes ver en el centro que diriges. O sea, ya no se conforma con el orden del día es este, vamos a hacerlo aquí, sino que propone ideas, te lanza una que otra crítica constructiva y eso es importante. Entonces, el adulto mayor empoderarse y hablar. La familia abrir el oído y escuchar. Y la sociedad estar listo para recibir esta gran fuerza que son los adultos mayores y que están para quedarse y para vivir cada vez más años. Y con respecto a esto, pues quisiéramos invitarlos, como octubre es el mes del adulto mayor y como tú decías, hay que buscar estas oportunidades. Estamos organizando este segundo encuentro siempre activo. Camila, te invitamos a ti, invitamos a todos los televidentes aquí en Guayaquil. Vamos a tener la oportunidad de compartir con adultos mayores, vamos a tener gimnasia gratuita, tenemos también tai chi, tenemos charlas también, los llamamos para que por favor asistan el 19 de octubre de 9 de la mañana a las 12 del día en Guayaquil, vamos a estar en Urdesa, podemos buscarnos en Geronto, aquí tenemos los números, nos pueden llamar a preguntar más sobre este evento que vamos a tener para el adulto mayor totalmente gratis, donde van a tener ustedes pues marcas, servicios, aliados para el adulto mayor, para mejorar la calidad de vida, servicios para el adulto mayor. Camila, te agradecemos por haber estado aquí esta mañana, por acompañarnos con un tema tan importante, como decía una televidente, temas que a veces no se hablan en la familia, no se hablan en la sociedad, pero que tienen que ser hablados, tienen que ser puestos sobre la mesa para buscar soluciones efectivas para el adulto mayor, que les permita tener una calidad de vida aceptable, que vivan estos años pues a plenitud, no con achaques y con enfermedades, sino pudiendo superar eso y sobre todo también a nivel preventivo. Camila, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros televidentes que pues han estado fascinados con tu intervención el día de hoy? No, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, la forma más efectiva de encontrarme es en el lugar donde trabajo, que es una residencia para adultos mayores, es el Hogar Corazón de Jesús de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, está junto a las salas de velación, es un hogar de puertas abiertas donde se puede encontrar
tanto la solución de residencia que necesita un adulto mayor como de distracción y recreación durante el día, pero más que nada personas que puedan simplemente conversar del caso que usted tiene. Venga, converse, nos cuente qué necesita, qué quiere saber. Ofrecemos cursos, ofrecemos más que nada una escucha muy empática sobre los casos que aquejan a los adultos mayores, a sus familias y las cosas que quieren hacer, lo que los mueve, lo que los motiva. Y también podemos aliarnos para hacer cosas diferentes y nuevas en esta sociedad. Muchas gracias, Camila. Muchísimas gracias por haber seguido el programa del día de hoy. Ha sido un gusto entrar a sus hogares a través de este tema y de este programa. Conmigo nos vemos hasta una próxima, pero no se olviden de ver el reprise esta noche a las 7 de la noche por su canal universitario. Un gusto y bendiciones. Nos vemos en la próxima.